Dime, guardián, ¿estabas allí cuando el viajero despertó? El viajero despierto lo cambia todo, para bien y para mal. Se han puesto en marcha muchas cosas. Osiris escribió las profecías perdidas para advertir a los demás guardianes, y ellos lo exiliaron, pero no se puede exiliar el futuro. Debemos encontrar y detener a Panoptes. Pero no hemos descubierto ninguna cronología en la que triunfemos. Esto es lo que pasa cuando fracasamos. Este es el futuro que quieren los Vex. ¡El faro! Esto es lo que vio Osiris. Ya no existe la luz ni la oscuridad. El calor del sol ha desaparecido. Toda la vida ha muerto. Pero eso fue antes de que llegaras. Tú eres la llave. Puedes detenerlo. Todas las cronologías que hemos investigado convergen aquí. Panoptes debe ser eliminado para evitar su oscuro futuro. ¡Panoptes! ¡Nos ha encontrado!
quiera. Debemos irnos. Esto pinta mal. Muy mal. Tenemos que trabajar juntos. Todos. Tú, yo, Osiris y Cora. Ya has visto lo que pasará si no detenemos a Panoptes. Ikora, ¿estás ahí? Seguida. Acabas de irte. Y Osiris. Tiene problemas. Todos tenemos problemas. Te lo contaré por el camino. Estoy buscando. Comprobado, comprobado. Hecho. Gracias, gracias. ¿Algo para ti? Por favor, ahora no. Hay mucho trabajo.
¿Qué puedo hacer por ti, hechicero? Entonces, es el fin de todo. Y yo que pensaba que tras la Guerra Roja descansaríamos. No pienso rendirme. Al menos los Vex son metódicos. Deben de tener un mapa de su bosque. Y ese mapa nos podría guiar hasta Panoptes. Solo hay un lugar donde podrían guardar tanta información. El Piramidión en Ayo. Nuestra luz es más fuerte que nunca. Saludos. Eso es muy caro. Hoy me toca patrullar. La luz y la oscuridad son una pareja armónica. Habla conmigo. Pero, ¿qué significa? ¿Este es tu primer trabajo de la órbita muerta? ¿Puedes llevarlo al distrito umbral? ¡Eh! Tú cuídate, ¿vale? Mantendré a las órdenes unidas, cueste lo que cueste.
Asher, ¿no captas nada raro en el canal J1869? Parece una especie de música. ¿El canal J qué? No, no detecto nada de importancia en mis escáneres, incluido este canal. Qué raro. Quizá pueda rastrear la fuente. ¿Están escaneando esa cosa o esa cosa les escanea a ellos? Hay un mensaje cifrado en esta música. Lo tengo. Es una especie de cita. En la oscuridad, lo real no parece más real que un sueño. Asher, ¿puedes consultar algo en los archivos? Asher, se ha cortado la comunicación. Ya haré yo la consulta. Bueno. Resulta que la música y la cita son anteriores a la llegada del viajero a este sistema solar. Son antiguas. Quizá hayamos activado una cápsula del tiempo de tecnología avanzada. Aquí hay otra cita codificada. Desviada, accidental o intencionalmente, la inteligencia puede auspiciar sus propios éxtasis de crecimiento y deterioro. Lo raro es que este archivo de sonido se acaba de actualizar, así que no puede ser una cápsula del tiempo. Alguien intenta hablarnos. No, no, algo. Tiene que ser una inteligencia artificial, ¿no? Una de la Edad de Oro, como Feise.
están dormidos. La música debe de haberlos hipnotizado. Esta dice: una vez se empieza una guerra, no se consigue la paz fingiendo que no hay guerra. ¿A qué se refiere con fingiendo que no hay guerra? No sé si me gusta el nuevo. Detecto un cifrado moderno. Alguien ha estado manipulando este punto de acceso para que los Exo puedan interactuar con la Red Vex. Alguien debe de estar esperándonos. ¿Hay alguien aquí? ¿Rasputín? Mira, me cabrearé mucho si todo esto no es más que una trampa para matarnos. Música convertida en arma, citas espeluznantes, todo esto apunta a Rasputín, pero no entiendo cómo podría estar aquí.
esa música. Duele. Dame un segundo. Dice... Nunca pidas nada. Nunca. Y menos a los que son más fuertes que tú. Te lo ofrecerán ellos mismos. Y ellos mismos te lo darán todo. No lo entiendo. Espera. Algo está pasando. ¡Ah! ¡Arena roja! ¡Marte! ¡Capas de hielo! ¡Ah! Ah, lo siento. Me he distraído un momento. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Seguro que hay un mapa del bosque infinito aquí? Si los Vex intentan reformular el futuro, su piramidión debe de ser parte del plan. El mapa tiene que estar aquí. Sé un par de trucos con esa confluencia. Prepárate para el comité de bienvenida de los Vex. Oh, no. Conmigo cogerás atajos. Sagira, sé que las cosas no acabaron bien entre nosotras. Participaste en el exilio de mi guardián. Eso no me gustó. Pero la gente entonces no estaba preparada para un visionario como Osiris. No eran solo sus profecías. Nunca entendió que ser hechicero es mucho más que ser el más listo de la clase. Osiris ha cambiado. Pero tú sigues siendo la misma que nunca incumple las normas. No creas. Perder la luz fue revelador. Ahora sé que tengo que ser más de lo que era. Tal vez todos tengamos que serlo.
Excelente. Parece que Ikora tenía razón. Mis cálculos indican que el piramidión recibe datos del bosque. Tengo la ubicación de una confluencia por la que podemos acceder. Puedo reprogramar esa puerta de distorsión. Debería llevarnos cerca de la confluencia. Los cálculos están listos. Solo tienes que pasar. Vaya, eso no ha salido como esperaba. La Sagira que conocía nunca habría aceptado nada que no fuera la pura perfección de Osiris. Ikora, te contaré un secreto. Nadie puede compararse con Osiris. Ni siquiera el mismo Osiris.
Siento que la confluencia está cerca, pero los Dex deben de ocultarla. Cuidado, llegan más refuerzos. Sigue mirando. Espera, tengo algo. Coordenadas de un nodo del bosque infinito. Ahí es donde está el mapa.